Estamos teniendo algún problema técnico también con la... A ver, ahora se oye. Se oye mejor ahora. ¿Sí? Vale, creo que así se oye. Bueno, estaba antes. Le damos las gracias al Ayuntamiento por la invitación. A la Diputación de Almería por la parte que le corresponde a la organización de estos eventos hoy. El título de esta charla es Los orígenes de la gente de los Filabres, una historia de cine. Estoy seguro de que a todos, en alguna ocasión hemos visto alguna de aquellas películas del oeste que se hacían aquí en Almería y que contaban historias tremendas, historias dramáticas, románticas y muchas veces también violentas. Y yo lo he puesto así a mi charla, aunque alguien se ha quedado un poco despistado cuando ha visto aquí a Clint Eastwood. Porque, verán, cuando llegaron nuestros antepasados aquí a finales del siglo XVI, vivieron aventuras igual o más dramáticas y más tremendas que las que se ven en las películas del oeste, pero con la diferencia de que son historias de verdad y desgraciadamente nadie ha hecho una película sobre esas historias. Sin embargo, antes de ir a esa época que es la que nos interesa y que es la que hemos estado recreando aquí hoy, la que se ha estado recreando aquí hoy en el pueblo, me gustaría referirme muy brevemente a algunas cosas sobre algo de lo que se sabe sobre la Sierra de Filabre en épocas más remotas, en épocas anteriores. Verán, aquí en la Sierra de Filabre ha habido gente desde hace miles de años, moviéndose para arriba, para abajo, como demuestran pinturas rupestres, grabados rupestres. Y esta en especial a mí me gusta mucho porque probablemente sea la cosa más antigua que hay en la provincia de Almería hecha por el ser humano. Puede tener 15.000 o 20.000 años y representa, a ver, pasamos a la siguiente que lo veamos, es una yegua preñada que va al galope y es muy, muy, muy antigua. Y nos demuestra pues eso, que la gente ha estado por aquí siempre. Esta gente, la gente que hizo esto, eran pues, pequeñas bandas de cazadores que iban con el arco y la flecha de un lado para otro, es decir, no era gente que vivía en Puerto. Entonces vivían en otro, era como otro planeta, Europa estaba en una era glacial, es decir, era otra cosa. Muchísimos miles de años después llegó la agricultura y la ganadería a Europa, finalmente llegó a Almería, y la agricultura y la ganadería permitieron que la gente empezara a asentarse, a construir pueblos, a hacer casas, es decir, a vivir de una manera que nos resulta más familiar. La gente empezó a hacer pueblos en la ladera norte de la sierra, en la ladera sur de la sierra, pero aquí no. Y cuando digo aquí me refiero a este núcleo que es el corazón de la Sierra de Filabre, en los municipios de Taal, Alcudia, Benizalón y Benitalia. Aquí no hubo pueblos hasta muy tarde, es una cosa un poco misteriosa y es muy interesante, mientras que los pueblos de la ladera sur y norte, como este Belfique, ahora reconocido, algunos tienen nombres romanos, incluso nombres anteriores, nombres muy antiguos, aquí los nombres de nuestros pueblos son todos árabes. Hace unos años hubo un grupo de arqueólogos franceses haciendo una investigación en los pueblos estos, en los despoblados, los pueblos que quedaron abandonados en el siglo XVI, y llegaron a la conclusión de que aquí no había nada que fuera anterior al siglo X, aproximadamente anterior al año 1000. Y por lo que yo sé, pasamos de imagen, bueno, nombres árabes, como he dicho antes, todos los nombres son árabes. Pasamos a la siguiente. Me he referido a los despoblados, mucha gente sabe que estamos rodeados de restos de pueblos que existieron hasta el siglo XVI. Y han desaparecido. Otra. Y por lo que yo sé, esta moneda es la moneda más antigua que se ha encontrado aquí hasta ahora. La encontró hace poco, casualmente, Andrés Hernández Calderero, que está por aquí, a quien quiero darle las gracias por haber puesto esta moneda a mi disposición y que podamos ver el contenido. Es una moneda con un texto árabe muy interesante. Por desgracia, la parte donde dice la fecha está borrosa, pero eso no es ningún problema, porque la moneda dice que se hizo en el reinado del gran califa Hakam II, el califa de Córdoba,
Este señor reinó entre el año 961 y el 976, es decir, en el siglo X. Quiere decir que la moneda se pudo hacer en ese margen. Y también la moneda menciona al director de la CECA de Córdoba, el taller donde se hacían las monedas. Y también muy interesante, la moneda menciona a Ibn Abi Amin, que así no nos dice nada, pero ese es el que posteriormente sería conocido como Almanzor, el gran Almanzor, que tomó el poder en la España musulmana, recluyó a los califas, se puso de jefe y, entre otras muchas cosas, se convirtió en el terror de los reinos cristianos del norte, ¿no? Le pegó fuego a Barcelona, destruyó León, saqueó Santiago de Compostela, un figura, tío. Y, sí, un figura. De manera que, bueno, tanto las cosas que los arqueólogos encuentran como esta magnífica moneda, nos dicen todos que los pueblos se fundaron muy tarde. Estos pueblos de aquí son unos pueblos que pudieron aparecer hacia el siglo X, que tuvo que pasar entonces para que la gente se decidiera a establecerse en un sitio donde antes nunca había habido pueblos. Lo que no significa que no pasara la gente para arriba, para abajo, eso es evidente que sí. Y esta moneda nos lleva a la Edad Media, al periodo en el que cristianos y musulmanes pues luchaban por el control de la península ibérica, ¿no? En esa época veamos, en esa época cuando se fundó también la ciudad de Almería, en el siglo X, igual que en otros pueblos, y entre el siglo X, el XI, el XII, se convirtió en una de las ciudades más grandes de la península ibérica, en una de las ciudades incluso más grandes de Europa, lo cual es extraordinario, y todo ello fue gracias a que estaba situada en rutas comerciales enormes, a una artesanía de productos de lujo fabulosa, y también una serie de innovaciones en agrícolas que se introdujeron en el periodo árabe. Y el crecimiento de la ciudad arrastró a toda la provincia. Es decir, es un fenómeno económico de arrastre y produjo crecimiento de la producción, crecimiento de la población, se pusieron en cultivo las mejores tierras y ahí, en esa situación, cuando ya estaba todo pillado, es cuando tiene sentido que alguien dijera, pues vámonos ahora a lo más marginal, a lo más difícil, a lo más complicado. Que, entre otras zonas de la provincia, esta también lo es, una zona marginal desde el punto de vista agrícola, una zona que tiene problemas, es un suelo pedregoso, los suelos son delgados y sobre todo aquí tenemos un problema, que es el agua. Aquí por razones geológicas, porque los suelos son silíceos y no filtran bien, aquí no tenemos manantiales naturales, tampoco tenemos ríos permanentes por el mismo motivo que el resto de la provincia, que no llueve. Entonces, aquí el agua no sale sola, debajo de la tierra. A ver, pasamos a ver qué tenemos por ahí. Aquí, para conseguir agua, ha habido que trabajarse. Trabajarse, haciendo construcciones artificiales. Y la gente que tiene cierta edad recuerda que hace no tantos años había que ir a la fuente por agua. Pero la fuente no era un manantial natural. La fuente era una construcción artificial, cosa que se ve muy, muy bien. Más que en los pueblos actuales, donde tenemos decoradas las fuentes, se decoraron y parecen otra cosa, esto es uno de los pueblos que había aquí alrededor, que se quedó abandonado en el siglo XVI, y su sistema de riego no tiene decoraciones ninguna y lo podemos recuperar. Esta galería artificial, lo que la gente ha llamado aquí siempre es una mina de agua. Este está en el despoblado de Alavea, en el barrio bajo del pueblo, y es tan antiguo como los pueblos, porque no hubo pueblo mientras no se hicieron estas cosas con mucho esfuerzo. Vamos a verla por dentro, creo que la tenemos aquí, y no sé si la pueden ver, ¿eh? Son muy bonitas estas galerías. Este era el sistema fundamental de conseguir con estos pueblos, excavar una galería. En resumen, como les he dicho, hizo falta una situación excepcional para que hubiera gente que se decidiera a colonizar una zona marginal, una zona problemática. Una zona difícil, con pendientes, con suelos pedregosos, una zona sin agua. Y el asunto de quién era esta gente, concretamente, pues sigue siendo un poco misterioso. Está claro que era gente muy arabizada, gente que hablaba árabe, podían ser árabes de verdad o no. Podían ser bereberes norteafricanos. Digo que estaban muy arabizados porque utilizaron una manera de denominar a los pueblos muy típicamente árabes y bereber, que es ponerle esta palabra Beni. Beni, Beni Zalón, Beni Torafe. Y les voy a decir otros nombres que algunos les sonarán y otros no, son otros pueblos que había aquí alrededor. Benimina, que estaba al lado de Benizalón, Benimedalá, aquí en el rollo.
Beni Jaume también estaba aquí, es decir, había un montón de pueblos que se llaman Beni. Beni significa los hijos de, y es una manera en la que las sociedades tribales, digamos que tienen un antepasado que puede ser verdadero o falso, pero crea un sentido de solidaridad muy grande entre todos los que se consideran descendientes de esa persona. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que la colonización, que se retrasó mucho, fue muy intensa, porque aquí en estos municipios que yo he mencionado tenemos hoy 5 núcleos de población. Tenemos Tal, Benito Ángel, Alcudia, Benizalón, Benitalia, y llegó a haber más de 12 pueblos. Quiere decir que tardaron mucho en llegar, pero la gente tardó mucho aquí en llegar, pero se lo tomó con mucho interés. Pasamos de imagen. Bien. Esta es la situación que había cuando se hizo esa moneda que les enseñé antes. La mayor parte de España era la España musulmana, que es la de abajo, y arriba se habían formado unos reinos cristianos ahí que trataban de sobrevivir. Pero a partir de un cierto momento, a partir del siglo XI, aproximadamente las cosas empezaron a cambiar en la península ibérica, y esa gente de arriba, castellanos, leoneses, catalanes, aragoneses, empezaron a tirar para abajo, que es lo que significan esas flechas. Y bueno, intenta representar un poco lo que fue la Reconquista, y es que esa gente del norte terminó merendándose a la España musulmana en un par de grandes avances hacia el sur, y al final de la Edad Media, pues, a ver, cambiamos de mapa. Bueno, tenemos 4 mapas. El último, de allá abajo a la derecha, la esquinita verde, que es la provincia de Almería, Granada y Málaga, eso es lo último que le quedó a los musulmanes en España. Y, bueno, en ese momento la reina de Castilla, Isabel, y el rey de Aragón, Fernando, decidieron liquidarlo. Decidieron terminar la Reconquista y conquistar lo que quedaba del reino de Granada. Eso le llevó una guerra de 10 años, y como tenían ya ganas de terminar, porque era muy contosa la guerra, decidieron ofrecerles a los musulmanes unas condiciones muy buenas para que se rindieran pronto, que fue decir, vosotros rendir, el que quiera se queda aquí, os vamos a dejar que sigáis siendo musulmanes, que tengáis vuestras leyes, vuestras cosas, todo. Y eso facilitó la rendición. Boabdil se rindió, entregó las llaves del piso en 1492, los reyes católicos, y se acabó la Reconquista. Pero enseguida los cristianos cambiaron de opinión y les plantearon a los musulmanes que no, que o se convertían al cristianismo o se iban. Esto sucedió hace 1500. La mayoría aceptó convertirse al cristianismo. A ver, pasamos. Esto es una cosa original de aquella época, es una talla en madera que representa, por eso es valiosa, es importante, cómo los musulmanes, en este caso las mujeres, amores, están siendo bautizadas en masa sin darle muchas explicaciones de cosas de lo que significaba aquello. Y a partir de ese momento empezó a llamárseles moriscos o cristianos nuevos, para diferenciarlos de la gente que venía del norte con los reyes católicos, que empezaron a llamarse a sí mismos cristianos viejos, para distinguirse de esta gente. Lo de morisco significaba que nadie se creía que de verdad fueran verdaderos cristianos, que seguían siendo medio morros, así de claro, ¿no? Otra cosa interesante, muy buena batalla, es un gran documento histórico porque es muy auténtica. A ver, pasamos. Otra cosa interesante para nosotros fue que los reyes católicos entregaron grandes zonas de la provincia de Almería a grandes señores castellanos que habían colaborado en la guerra de conquista para que formaran lo que se llamaba señoríos. Un señorío era un territorio en el que un noble castellano recibía la autoridad, gran parte de la autoridad, del poder del rey y de la capacidad del rey de cobrarle renta a la gente. Esto lo tiene este dibujo de aquí en el castillo, una recreación un poco de esta familia que recibió lo que se llamó señorío de Tal, o estado de Tal, que era don Enrique Enríquez, que era tío de Fernando el Católico, y formó aquí un señorío con el término de Tal, Alcudia, Benizalón, Chercos, Castro y Lucanina de las Torres. El gran señor, me alegro mucho que me haga el comentario. El gran señor de la provincia de Almería, los grandes señores eran los marqueses de los Vélez, que formaron el señorío más grande, pillaban en todo el norte de la provincia y se metía incluso aquí.
porque aprovecháis de quitar las miras de los señores de los papeles, no, no, no de estos señores de Finlandia. Bueno, tal se convirtió en la capital del señorío, la capital del Estado. Los señores transformaron ahí una fortaleza musulmana en un castillo. Y tal era el único pueblo en el que se instalaron algunos cristianos viejos. El resto del señorío, igual que el resto de la provincia de Almería, siguió habitado por moriscos en un 90%. Y por lo que se refiere a los moriscos, a ver, cambiamos. Esto tiene que ver con lo que me estaba contando en España. Este es un pueblo muy bueno, porque este es un auténtico de... En 1529-1530 hubo por aquí un artista alemán que hizo muchos dibujos de moriscos y moriscas, porque claro, era de los más exóticos. Y aquí lo tienen. Estos son moriscas y esto es auténtico, es de la época, ¿no? Bien, ¿qué pasó con esta gente? Esta gente siguieron siendo musulmanes en secreto. En secreto, porque se supone que ya eran cristianos y que estaban bautizados. Siguieron siendo musulmanes en secreto, conservando todas sus costumbres, sus tradiciones. Es decir, todo lo que era una cultura la conservaron. Y era muy difícil hacer que dejaran de ser musulmanes y se convirtieran en buenos cristianos. Era casi imposible porque los estaban tratando muy mal, los estaban sobreexplotando, los trataban como una población despreciada, humillada, a la que se obligaba a trabajar de la misma manera. Entonces, llegó un momento en que pasó lo que tenía que pasar, y es que en la Navidad de 1568 se sublevaron, empezó una guerra terrible, que duró casi 3 años, que enlaza con lo que hemos estado viendo hoy en el pueblo, con los amigos de Padule. Esa guerra fue una salvajada. Es una de las guerras con más atrocidades, más crímenes, más barbaridades de las que ha habido en Europa en toda la historia. Una guerra que duró casi 3 años y que llegó un momento en que se convirtió en el... Claro, los moriscos perdieron. Era inevitable que perdieran esa guerra, pero cuando estaban perdiendo, los soldados cristianos que se desmandaban ya en grupos pequeños, lo que se dedicaron fue a saquear los pueblos y a secuestrar mujeres y niños que se convertían en esclavos y esclavas y se vendían a miles. Tenemos unos archivos estupendos aquí en Almería donde podemos ver los contratos de gente que te dice: Fulano le vende a Mengano una esclava de 9 años que dice que se llama María y que la tomó en buena guerra en el lugar de Benizalón. Te quedas pensando, pero en buena guerra, una niña de 9 años. Y así digo mujeres y niños, sobre todo porque a los hombres se los cargaban. Aquello no tenía mucha duda. No era más difícil que cogiera hombres. Y en esa guerra, el castillo de Tal fue testigo de hechos muy dramáticos. Es que podría servir muy bien de base para una representación que se pudiera hacer aquí en adelante, ¿no? Y bueno, pues hay textos de la época que nos cuentan lo que pasó aquí en el castillo y podría servir, como les digo, muy bien. Vamos a ver, pasamos a la siguiente. El segundo es una pintura de la época, es decir, es de entonces, la misma pintura de entonces. A finales de 1570, ya la guerra estaba prácticamente terminada, los moriscos estaban ya machacados, y el rey Felipe II tomó una decisión radical, que fue expulsarlos. Es decir, expulsó a todos los moriscos del antiguo reino de Granada, de Almería, de Granada de Málaga, y bajo pena de muerte al que se niegue a largarse de aquí. Al mismo tiempo, expropió todos sus bienes, todos, que pasaron a ser propiedad del Estado. Y al mismo tiempo se decidió organizar un proceso de repoblación para tratar de rellenar rápidamente el hueco que estaban dejando esos moriscos. Realmente la mitad de los moriscos, yo pienso que la mitad de los moriscos habían muerto en esos 3 años de guerra. Quiere decir que los que fueron expulsados ya eran menos, y por el camino expulsados hacia el interior de España en pequeños grupos, ¿sabes? Para que no dieran problemas. Es decir, no fue expulsarlos a África, no. Pues dividirlos, los moriscos de aquí de los Filandres terminaron en Albacete, en Guadalajara, en Murcia, en Sevilla. Y imagínense esos 400, 500 kilómetros con niños, con viejos andando, ahí murió el 20% de ellos, no llegaron a los sitios. Quiere decir que también fue una manera de terminarlo. Y bueno, el proyecto de repoblación, muy importante. En ese momento, 1570, la mayoría de los pueblos de Almería estaban destruidos o medio destruidos. La provincia de Almería estaba prácticamente vacía. Imagínense ustedes toda la provincia con 6.000 o 7.000 habitantes. Toda. Sí, esa es la población que tiene ahora Oruro del Río.
Eso es equivalente prácticamente a empezar de cero. Por eso 1570 en la historia de Almería es un año decisivo, es el año cero de nuestra historia. La densidad de población de Almería en ese momento era mejor que la que tiene el desierto del Sáhara ahora, es decir, se había convertido en un mundo vacío. A ver, vamos a ver qué tenemos ahora, que no lo sé. Bien, en ese momento, 1570, cuando la provincia de Almería empieza a parecerse al oeste americano. Y por eso les pongo aquí esta imagen. Empezaba a parecerse al oeste americano, una tierra lejana y vacía, una tierra que ofrecía grandes oportunidades a gente aventurera y también una tierra muy peligrosa, donde la muerte tenía un precio muy bajo. Quiere decir que la gente que vino aquí, pues, se la jugaba. Y es en esa situación que le digo que era tremenda cuando empezaron a llegar nuestros antepasados, los de ustedes y los míos, porque la mitad de mi familia es de aquí de tal y la otra de Apulia. Y también les digo que hay alguien que sea de otro sitio, que esto que me recuerdo sirve para toda la provincia de Almería prácticamente. Vamos a pasar a la siguiente imagen, a ver qué es lo que nos muestra. Bueno, Felipe II montó un proyecto de repoblación muy complejo, muy bien organizado, que consistía en entregar gratis, o casi gratis, a los colonos que vinieran, las tierras y las casas que habían pertenecido a los moriscos. Eso tenía gancho. Y para llevar a cabo este proyecto, el rey envió a todos los colonos de la provincia a unos funcionarios increíbles también, que también se jugaron la vida aquí por esta sierra, que tenían que averiguar en cada pueblo cuántos moriscos habían vivido antes, tenían que hacer una especie de catastro de todo lo que había en cada pueblo, todas las tierras, todos los árboles frutales, las casas, los molinos, los hornos, todo. Y todo eso quedó recogido en un libro. Y también tenían que tomar unas decisiones un poco dramáticas. Y era que, como estaba clarísimo que los pueblos estaban destruidos y que aquí iba a venir muy poca gente, tuvieron que decidir qué pueblos iban a volver a la vida y qué pueblos iban a quedar abandonados para siempre. Aquí, en nuestro caso, bueno, decidieron que se iba a repoblar Tal y Benitorafe, pero los demás pueblos iban a quedar abandonados, los demás que estaban aquí alrededor. En Alcudia decidieron que se repoblaría Alcudia, pero quedaría abandonada Alavia, Benalguacil Alto, Benalguacil Bajo, en Benizalón, había dos, Benizalón y Benimina. Benimina se quedó despoblado. Y también tenían que decidir cuánta gente iba a venir. Y hicieron un cálculo muy por lo bajo, de manera que si Tal, que tenía 200 y pico familias moriscas, tenía 200 y pico, había tenido, ellos dijeron, vamos a poner que vengan 40 o 45 y con suerte, a ver si vienen, 40 o 45. Y tengo que decir que el proyecto de repoblación era muy atractivo. Él tenía un gancho. El gancho era la tierra. El gancho era recibir tierra, recibir mucha tierra. Piensen que cada familia de estos colonos que supuestamente vendrían iba a recibir las tierras que antes habían pertenecido a 3, 4, 5, 6 familias moriscas. Es decir, iban a convertirse en propietarios de una buena porción de tierra. Esa era parte del gancho. Y había otro gancho también, ¿eh? Y es que esta repoblación iba a ser muy igualitaria. Aquí no iba a haber unos ricos riquísimos y unos pobres pobrísimos, aquí se iba a repartir la tierra de una manera muy por igual. Eso también tenía su atractivo. Pero esto tenía un precio, ¿eh? A cambio. A ver, aquí, bueno, pues imagínense, estos repobladores llegando. He dicho una tierra lejana, va a haber luego que era de verdad lo de la tierra lejana. Hubo gente que se hizo hasta 1000 kilómetros, algunos de nuestros antepasados hicieron 1000 kilómetros para venir aquí, en una época que ni había ni coches, ni trenes, ni había ni nada, es decir, lo de la tierra lejana está justificado. Pero todo no era tan bonito, porque Almería se había convertido en una especie de territorio comanche muy peligroso. Por eso los colonos que tenían que cumplir había un reglamento, muchas obligaciones. La principal es que trajeran armas. Armas de todo tipo, armas blancas, armas de fuego de aquella época. Y eso es lo que intenta reflejar ese dibujo, que es muy evocador, ¿no?, de la situación de la época. Bueno, he dicho que era peligroso esto. Y vamos a ver cuáles eran los peligros. Cambiamos
Otra vez nos vamos al oeste americano. En el oeste americano, todos hemos visto en la película que era una tierra lejana y casi vacía, pero no estaba vacía del todo. Estaban los nativos americanos, los indios americanos, que lógicamente defendían su tierra, mataban a los colonos cuando podían, se enfrentaban al ejército de los Estados Unidos. Y bueno, aquí no había indios, pero había alguien aquí que hizo un papel semejante en cuanto a hacer que la repoblación fuera muy difícil. Aquí estamos los Bonfines. Antes ya de la expulsión de los moriscos, desde la llegada de los reyes católicos, hubo moriscos que se convirtieron en bandoleros, que se echaron al monte porque no aguantaban la situación. Entonces eran unos bandoleros que atacaban solo a los cristianos y que tenían muy buena fama entre los moriscos, los Bonfines. Cuando esa guerra se terminó, impulsaron a los moriscos, algunas bandas de Bonfíes se escondieron en la sierra y no aceptaron irse. Incluso se formaron nuevas bandas de Bonfíes con gente que no se quedó ahí, a ningún sitio. Y estas bandas de Bonfíes fueron durante muchos años el terror de los colonos que estaban llegando aquí, también una pesadilla para las autoridades españolas, porque es que ponían en peligro todo el plan de repoblación. Estos Bonfíes eran gente desesperada, gente que lo había perdido todo, que había visto cómo habían matado a su mujer, habían secuestrado a su hijo, no tenían nada. Era gente curiosa, gente con un deseo de venganza inmenso, y se habían convertido en unas máquinas de matar. Era gente que no tenía nada que perder. Esto es lo que se encontraron nuestros antepasados cuando llegaron aquí. Y el más famoso de todos, los Bonfíes, era Alonso de Aguilar, más conocido como el Jorayque, que probablemente era de aquí de Tal. Este señor, vamos a pasar a otra imagen. Este Alonso de Aguilar, en 1566, estaba en taberna, no sabemos qué hacía por ahí, estaría de paso por taberna, y una noche apareció una expedición de piratas norteafricanos. El mar estaba donde mismo está ahora, ¿eh? Lo digo porque uno dice, ¿qué diablos hacemos los piratas en taberna? Sí, habían desenmascado, habían cruzado ser familias. Mataron a un puñado de cristianos viejos que había en el pueblo, secuestraron a 50 de ellos y una gran cantidad de moriscos de taberna se fueron con ellos. Esto lo hacían muy frecuentemente los moriscos cuando tuvieron que ir a huir al norte de África, y es por ahí que se fue con ellos. Es por ahí que desapareció, se largó con ellos. Pero volvió en 1568, cuando empezó la gran sublevación de los moriscos, Jorayque volvió para luchar con los moriscos, ¿no?, a favor de los moriscos. Al final de la guerra, parece ser que lo pillaron prisionero, pero se escapó. Con otros moriscos formó una banda de Bonfíes, se echó a la sierra, y el morisco fue el terror. Este morisco, ¿no?, Jorayque, el terror de la provincia de Almería. Y de hecho ha dejado su nombre en muchos sitios, la rambla del Jorayque por aquí, el cerro del Jorayque, y aquí tenemos la era del Jorayque aquí en Tal. El Jorayque llegó a ser un problema tan grave que el mismísimo Felipe II, que era el rey más poderoso de Europa, se sintió obligado a entrar en negociaciones con este bandolero que estaba por ahí perdido por la sierra. Se ha conservado el documento en el que el Jorayque le manda al rey Felipe II una especie de pliego de condiciones para rendirse. Creo que le decía bien, rendirte, que no te haremos nada, te trataremos bien. Entonces el Jorayque, sabemos quién le escribió el papel, además, el Jorayque pidió un montón de cosas y estuvo esperando a ver qué contestaba el rey. Cuando se enteró el Jorayque de que el rey no aceptaba todas sus condiciones, que era chulo el tío, el Jorayque se largó, ya no quiso tener más negociaciones. Un par de días después de esto apareció. Una noche apareció con su banda en la playa de Garrucha. Allí mataron a 9 hombres de los que estaban allí con la barca. Agujerearon todos los barcos menos uno, que lo cogieron y se lo llevaron. Y el Jorayque desapareció. Y todo el mundo, pues, fue como un alivio, ¿no? Pensando que el Jorayque, bueno, ha matado a tanta gente, pero ya se ha ido el Jorayque, no hemos librado de él. Pero no, porque el Jorayque volvió. El Jorayque se ve que había hecho un curso de navegación acelerada y pasó de ser un Bonfín a ser un pirata. De manera que desembarcó aquí el 16 de septiembre de 1573, atacó en Sorba, llegó aquí a Tahal, aquí mató a 4 hombres, secuestró a 10, le pegó fuego al pueblo y se largó. Y ahora sí que ya desapareció para siempre. El Jorayque era un camaleónico.
porque probablemente por ahí, según parece, por ahí que es un tío alto, rubio, el morisco Jorge, y que hablaba castellano muy bien cuando la mayoría de los moriscos no sabían hablar castellano, que se camuflaba muy bien por todas partes. Y aquí se le pierde la pista. Pasamos de imagen, pero resulta que los confines no eran el único problema que tuvieron nuestros antepasados aquí, hubo otro mucho más grande, porque fue mucho más duradero, que los problemas durante muchísimo más tiempo. Eran los piratas berberiscos. Piratas berberiscos. Estos piratas eran piratas musulmanes que tenían sus bases en Argelia y en Marruecos. Eran argelinos, marroquíes, turcos, incluso algunos europeos de estos que van renegados, es decir, gente que de mala vida que se iba allí y se juntaban con ellos y se dedicaban a esto de la piratería. Esta gente, bueno, esta gente lo que venía buscando aquí, porque venían buscando personas, es decir, el negocio durante siglos de estos piratas berberitos era secuestrar gente, llevársela a Argelia y venderla a los mercados de esclavos. Antes pedía rescate por si alguien quería pagar. Y después de la fusión de los moriscos en 1570, el mar de Alborán, aquí nuestra costa, se convirtió en el principal centro de acción de la piratería berberisca en todo el Mediterráneo. Vamos a cambiar. Y su lugar favorito y estupendo era el Cabo de Gata. Durante siglos, los piratas berbericos desembarcaban en la cala, en las playas del Cabo de Gata, donde no había pueblos, no estaban los pueblos que hay por ahí, ninguno. No había nadie, escondían el barco por ahí y entraban en el interior del territorio para hacer por lo mismo que hizo el Jorge aquí, que venía a secuestrar gente, ¿no? Esto, como les digo, fue un problema mucho más duradero que otro, porque esto de la piratería berberica duró 200 años. ¿Eh? 200 años. 7 meses después de que el Jorge estuviera aquí en tal, pues quiero dar un par de ejemplos, ¿no? Hubo otro ataque de piratas berbericos, pero uno muy grande era cuando iban muchos barcos, cientos de piratas, a Cuevas de Almanzor, que era un sitio importante y donde estaban llegando los repobladores, igual que aquí en Tahar, estaban llegando, pero aquello era un sitio grande y había llegado muchísima gente. Entonces, el pirata era el Dogalí, otra pieza de mucho cuidado. Mataron un montón de hombres, muchísimos hombres murieron allí luchando con ellos y se llevaron a 250 mujeres y niñas. Cuando regresaron, la gente de Vera salió a caballo, le hicieron una carga de caballería allí que salió fatal. Quiere decir que los piratas además mataron a la gente de Vera y se llevaron a África a esta gente y nadie pudo reunir la cantidad de dinero enorme que pedía Dogalí para devolverlo. No les voy a leer para no aburrirlos la carta que mandaron Dogalí, porque aunque parezca increíble, esta gente se mandaron cartas de un lado al otro del mar. Entonces, el Dogalí mandó una carta nunca finísima, es finísimo. A las autoridades españolas dicen, mira, lo siento mucho, es que yo soy un pirata, yo me dedico a esto. Si paga alguien a tiempo, estaré encantado de llevarle a los 250 mujeres y niños y devolvérselas. Como no pago a nadie, pues aquello fue una tragedia y no pudo ser. Nadie rescató a esas mujeres y a esos niños. Las mujeres tenían muchas de ellas en los areles de los jeques, los sultanes y demás, y los demás pues trabajaban. Hubo otro ataque grande, me voy a ir un poco después, en 1621, voy a mencionar muy brevemente, no se preocupe que no lo voy a cansar mucho. Esto fue un ataque a Adra, y fue otro ataque muy grande, con muchos barcos, quizá como 800 o 1000 corsarios de estos turcos. Tienen que pensar que en un sitio tan vacío como Almería, que desembarcaran 800 o 1000 tíos en una playa, que aquello era el desembarco de Normandía, que era una cosa terrible. Y se apoderaron de Adra. No es que se limitaran a Diego aquí, sino es que se apoderaron del pueblo, que era una población de cierta importancia, estaba amurallada además. ¿Y qué pasó? Pues que nadie podía esperar que viniera un ejército profesional de Madrid, ni de Granada, ni de nada, a resolver la papeleta. Fue la gente de los pueblos del interior, los hijos de nuestros repobladores, de los colonos, digo ya los hijos, la primera generación, de gente que ya había nacido aquí, los que se organizaron porque estaba dentro de sus obligaciones militares tener armas y tener una cierta organización militar, se organizaron, formaron una especie de pequeño ejército. A ver, cambiamos.
pequeño ejército con sus propios jefes, con tambores, estandartes, es decir, con toda la parafernalia como si fuera un ejército de verdad. Esa gente bajó a la playa, se enfrentaron a esos turcos y los derrotaron. En una batalla que parece que fue bastante sangrienta allí junto a la albufera de Asia. Y yo creo que ese ataque marcó un cierto punto de inflexión, porque a partir de ese momento los piratas ya no se atrevieron a apoderarse de una población de Almería y ya se lo pensaban cada vez más a la hora de meterse tierra adentro, de entrar en el territorio. Eso ya empezó a ser más difícil. Lo que no significa que se acabara la piratería siguió durante más tiempo y siguió más que en forma de grandes ataques. A ver, pasamos a ver qué tenemos por ahí. La piratería berberisca, más que en forma de grandes ataques con muchos barcos, era todo lo contrario. Era, como decía un gran historiador francés, Fernand Braudel, decía: estos piratas eran pequeñas bestias. Estos piratas berberiscos que venían en barcos muy pequeñitos, donde iban 10, 15, 20 tíos, que aparcaban allí el lugar con el cabo de gata en una playa, hasta el barco. Los barcos eran tan chicos que hasta los sacaban de la otra. Entraban, conseguían secuestrar a 3 o 4 personas y se largaban. Es decir, no era cosas como la Gorda, la Zora, o normalmente, o este ataque de Alga. A ver, cambiemos de imagen, porque aquí tengo un dibujo donde vemos algunos de esos barcos. Los piratas berberiscos usaban barcos muy pequeñitos, con nombres muy curiosos. Eso es un jabeque. El jabeque era un barco muy pequeñito, y un barco ligero, muy rápido, que se podía esconder. Aquello, sin embargo, una galera, lo que se ve por aquí detrás, me parece. Pero para que se hagan una idea un poco de lo que estamos hablando. La piratería berberista, ha dicho que siguió muchísimo tiempo, y se acabó, no se acabó hasta el siglo XVIII, cuando, a ver qué tenemos ahora. Bueno, a los piratas berberiscos a veces las cosas les salían mal. Este es otro dibujo auténtico, original, del siglo XVII, donde vemos que un barco cristiano ha trincado a los piratas berberiscos. Y el barco cristiano se ha ido delante del puerto pirata más importante, que era Argel, y los ha ahorcado allí a vista para que lo vean. A unos los están ahorcando, pero a otros los están tirando al agua con una piedra enganchada del cuello o de algún sitio. Los normandos tampoco era que hicieran eso, porque cuando la gente de aquí conseguía coger piratas berberiscos, lo vendían. Aquí en Tal, durante el siglo XVII, siempre hubo una, dos o tres personas que tienen un esclavo moro, un esclavo de estos. Era un lujo tener un esclavo, de manera que solo gente de cierto nivelillo tenía un esclavo. Hay una partida de bautismo que he leído yo aquí, en el archivo parroquial de Tal, de 1670 y tanto, donde el cura pone: día de Tal bauticé a Mohamed, no sé quién, maometano, que ahora se va a llamar Antonio. Y ponerlo, acudió toda la villa a ver el prodigio del moro que lo convertía al cristianismo. De manera que ellos cogían gente aquí y nosotros a veces también cogíamos gente allí. Es muy bueno este dibujo también, y les insisto que este es prodigio. A ver qué tenemos más. Bueno, la piratería, esta piratería berberisca en Almería ha dejado huellas de todo tipo, es decir, en documentos, obras de arte buenas, malas, medio pensionistas. Esto, por ejemplo, una talla que hay en Vera, y miren, eso que hay abajo en la cabeza de un moro con turbante. Y arriba, no sé si lo podemos ampliar, me parece que no. Lo que hay allá arriba es una torre, de estas torres que se construían en la costa para tratar de vigilar a esos piratas, y al lado hay un barco pirata con una bandera roja con una bandera. Entonces, esto que era una obsesión para la gente durante siglos. Entonces, tenemos elementos de todo tipo que recuerdan esta época. A ver qué tenemos a continuación. Este me parece que no lo vamos a ver. Este es buenísimo, aunque es malo como dibujo. Miren, en medio de un montón de papeles de un escribano, que era como un notario de la época,
en medio de un montón de papeles que son contratos de compra-venta, testamentos, inventario de bienes, de pronto ha aparecido hace poco esto, es que el escribano en algún momento se aburría y podía haber dibujado otra cosa. Pero lo que dibujó fue una galera pirata allí al lado, y aquí no sé si lo ve caer disparándole a la galera, ¿no? Es que no sé si lo que está en el fondo, pero ahí está la galera de los, la galera turca, y ya está dibujado a balas saliendo de la que es muy bueno el dibujo. A ver, pasamos a la siguiente. Bueno, como les digo, la costa está llena de cosas de aquella época. Pasamos. ¿Cuándo se acabó esto? Esto se acabó cuando en el siglo XVIII los Borbones, la nueva dinastía, decidió acabar ya de una vez con esto. Y lo hicieron construyendo toda una serie de fuertes y de castillos en las principales bahías del Cabo de Gata, porque el problema está allí. Castillos fuertes, la última tecnología, capaces de tener cañones encima, con destacamentos de soldados. Y bueno, están ahí, tenemos un montón en toda la costa. Y aquí es cuando se acabó, el asunto se acabó. No les voy a leer, lo tenía, pero no se lo voy a leer. Los ingenieros militares que construyeron estos castillos han dejado unos informes que nos daban a Madrid. Es tremendo, del tiroteo que era estar ahí haciendo esos castillos. El agobio, desde pronto aparecían los piratas y llegaron, y gracias a que apareció un barco español que le dio un cañonazo al barco de los piratas, y entonces llegamos y vamos, una cosa tremenda. Es tremenda el ambiente, transmite muy bien la sensación de lo que era el agobio de la piratería berberica. Y tampoco les voy a leer la descripción que hizo un señor en 1758, de la que yo creo que fue la última incursión de piratas turcos, y es la mejor descripción que tenemos. La última probablemente que hubo en Almería, porque ahí es donde ves que esos ataques de piratas turcos eran cacerías de seres humanos, porque ahí te dicen que traían perros de presa para que buscaran a la gente, ¿no? Y a buscar cuando se escondían en los cortijos, donde fueran. Y bueno, aquello de todas maneras se acabó. Esta historia de la piratería en Almería es fantástica, duró un montón de siglos, condicionó la vida de la gente de muchas maneras. Y sin embargo, no hay ningún sitio en la costa de Almería que es donde tendría que estar esto. No hay ningún sitio donde ya no le tiene un museo, pero ni siquiera un pequeño centro de interpretación, porque tendríamos muchísimas cosas para enseñar sobre esto. Creo que es un tema muy atractivo, y lo sería para mucha gente de la provincia. Y yo creo que el castillo de Tal sería un sitio estupendo para montar algún pequeño centro de interpretación sobre esto, que tendría el gancho de ir más allá de los locales, porque creo que podría interesar a mucha gente de toda la provincia, podría tener interés en venir a ver esto. No sé si les parece buena idea. Si no les parece bien, tengo otra. Bueno, terminando con un asunto que a mí siempre me motivó mucho desde pequeño, que era saber de dónde venimos. De dónde venimos, porque a ustedes les ha quedado claro que aquí vivían toda otra gente, que eran musulmanes, los machacaron y los echaron. Entonces, ¿de dónde salieron nuestros antepasados? ¿De dónde vinieron? Yo recuerdo que mi abuelo Juan, a veces le preguntaba yo en Alcudia, me decía, parece que vinieron 30 familias, y estaba en Alcudia, se refería a Alcudia, 30 familias de... Yo decía, ¿de dónde? Decía, a lo mejor eran gallegos. No eran gallegos. Pero de las 30 familias, en el caso de Alcudia, sí era cierto. Bien, vamos a ver de dónde era esta gente. Aquí en Tal y un poquito también en otros pueblos. Después de que el Joraque asaltara Tal, hay un documento que tampoco se lo voy a leer, pero que es muy bueno, de un funcionario que vino aquí. El rey Felipe II tenía funcionarios por todos lados, tenía una burocracia extraordinaria. Entonces el tío viene aquí y anota. Aquí no hay nadie. Dice, había ya 40 por reboladores que habían llegado ya Tal, y había otros más que iban a venir cuando la noche del 14 de septiembre apareció el Joraque. Se mató a 4 de ellos. Y le pegó fuego al pueblo. Y dice, y de temor, se fueron todos. Todos los pueblos de alrededor, y entonces tuvieron que empezar otra vez la revolución, aunque es cierto que los más valientes volvieron enseguida. Este verano hubo que buscar más gente, pero hubo gente que había hecho una inversión muy grande, personal y emocional, como la gente que venía de sitios muy, muy remotos, y eso estaban aquí. A ver, pasamos. De manera que la última visita de inspección que se hizo en 1593 nos muestra que aquí ya había más gente que estaba dispuesta a quedarse aquí, en el pueblo, y que ya no se iban a ir a ningún sitio. Y voy a utilizar las listas, porque en cada inspección hacían listas de todos los que había.
es como se llamaban, de dónde venían, y en muchos casos eran solteros, casados, qué edad tenían. Es decir, rey Felipe II lo quería saber todo. Entonces voy a usar las listas de 1593, porque esos creo que son los reguladores que se quedaron aquí, ya es evidente que se quedaron aquí. Porque a partir de ese momento el Estado, digamos que apaga los focos de esta zona, que es como si dijéramos, bueno, mira, ya está, el tema está más o menos encauzado, no vamos a seguir mandando gente a controlar aquellos ya se defienden solos, se buscan la vida solos. Y bueno, la mayoría de los repobladores de Tal, puesto que voy a hablar de Tal, algo más de la mitad de los repobladores de Tal venían de dos pueblos de Toledo, solo de dos pueblos de Toledo. Eso es Santa Cruz de la Zarza. Se hicieron casi 500 kilómetros para venir aquí, un pueblo grande, un pueblo muy bonito, y el otro que está cerca, que se llama el Corral de Almaguer. Es decir, de Santa Cruz de la Zarza y el Corral de Almaguer vino el 57% de la gente que se estableció en Tal, por tanto, Castilla-La Mancha, ¿no? Aquí está evidentemente en este caso. Este pueblo, por cierto, se ha hecho un poquito conocido a cuento de una frivolidad, y es que la mujer de Iker Casillas, Sara Carbonero, es de ahí. Si a esta gente, de Santa Cruz de la Zarza y el Corral de Almaguer, le sumamos otros cuantos que vinieron de Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real, y ahora gente, tenemos que el 75% de los repobladores de Tal eran castellanos manchegos. El 75%. Hubo algunos. A ver, pasamos. Esto ya no suena menos. Esto no suena menos. Hubo unos pobladores que eran de apellido Rueda. Y aquí en Tal ese apellido ha seguido el sistema. Rueda. Esta gente vino de lejísimo. Estos se hicieron 1000 kilómetros. Estos venían de un valle idílico de Cantabria que se llama el Valle de Santiurde de Toranzo, donde hay varios pueblos diminutos. Y uno de ellos es San Martín de Morán. Esa gente vino de allí. Estos ruedas vinieron de lejísimos. Estos ruedas son de los que no se largaron cuando vino el Joaquín. De los que dijeron, nosotros nos quedamos aquí, no vamos a... Habían hecho un esfuerzo muy grande. Los apellidos de los repobladores, estos de Tal, la mayoría son los típicos apellidos castellanos, ¿no? Bueno, Rodríguez, López, García. Había algunos poquito más raros, como estos Rueda que les digo, Golbano, Morales, Montero, Rubio, Cáceres, algunos se han conservado, otros no. Y además, casi todos los pueblos de la sierra del principio hubo algunas familias valencianas. Aquí en Tal había, vivieron tres. En algunos pueblos de la sierra, no es que viviera alguna familia valenciana, es que todos eran valencianos, como pasaba en Albanchet, donde está Paco Moretti. Esto lo conoce bien. Venían de Ibi y de Gijón. Ya digo, casi todos los pueblos habían algunos. Y también en casi todos los pueblos de la sierra vinieron algunos vascos. En principio, muchos achercos y orula de Castro. Achercos y orula de Castro. Luego vinieron más, creo que vinieron más vascos. Y ya por referirme a otros pueblos y por no cansarlos, por lo menos Alcudia, que está aquí al lado, vamos a decir algo de Alcudia, además está aquí el alcalde de Alcudia, y otros alcuzarros y alcuzarras. Por cierto, no sé si se han dado cuenta ustedes que una persona de Chercos es Chercarra, y una de Alcudia es alcuzarra. No sé si se han dado cuenta que esa es una manera absolutamente vasca de hacer los gentilicios, de hacer los nombres de los sitios de donde es la gente, ¿no? El nombre es Alcudia, vamos a decir algo de Alcudia. En Alcudia, la mitad de todos los repobladores venían de pueblos de Guadalajara y de Albacete, es decir, lo mismo de Castilla-La Mancha también. Pueblos como, por ejemplo, vamos a pasar a otra imagen. Berninches existe. Les digo que existe porque tiene 65 habitantes, está al borde de Guadalajara. A ver, pasamos. Eso es Berninches, mire este sitio tan bonito. Pasamos. Villamalia existe también, esto es un pueblo grande de la provincia de Albacete, pero está en el límite con Valencia, es en el límite, pueblo que existe, por supuesto. Y luego, la otra mitad de los repobladores de Alcudia eran de la Sierra de Segura. La mitad eran castellano-manchego y la mitad eran de la Sierra de Segura, de pueblos como Cera, Segura de la Sierra y ese tipo de sitios.
Y ya les digo que desde el principio, es decir, al margen de esta, cuando se había acabado ya la reformación oficial, cuando ya le dijo que nos dejamos solo, siguió viniendo gente. Empezaron a aparecer unos vascos muy extraños, porque estos sí que venían de lejos, de lejísimos. Estos eran vascos que venían del País Vasco francés. Y, claro, sabemos porque hemos visto los documentos, los que traía aquellos a veces, casi que documentos nacionales de identidad de, para decir quiénes eran, ¿no? Entonces, a ver, pasamos. Eso es el País Vasco francés, es una zona alrededor de. ¿Cómo se llama eso ahora? Monleón de Sul. Esta gente en sus papeles decía Monleón de Solas. Lo que pasa es que luego se han afrancesado mucho los nombres. En el País Vasco francés se han afrancesado mucho. Digo lo de Solas porque muchos de estos vascos se cambiaron sus apellidos de pronunciables y pasaron a ser Solas, que es un apellido que no es raro aquí en la sierra, llamarse Solas. O simplemente Navarro. Entonces, vamos a ver otra foto. Y este es un pueblo en concreto que se llama Tardet, allí en Moleón de Sul, en la zona que se llama Tardet, y de allí vino gente que venía con sus papeles diciendo no mando ir y barne, que procede del vizcondado de Moleón de Sul, de la villa de Tardet, de nación navarro, en el reino de Francia. Es decir, la gente hace un montón de tinta al escribir, cuando tenía que escribir toda la afiliación, ¿no? Yo en general diría que lo que es peculiar de la Sierra de Filabre es un cierto predominio de los castellanos manchegos, cierto predominio, la presencia de este desparrame de estos vascos extrañísimos, que estos sí que se habían hecho más de 1000 kilómetros, y el hecho de que no hubiera tantos murcianos como en el conjunto de la provincia. Los repobladores de la provincia de Almería, el 40% venía de Murcia, por eso les digo que es un poco raro que aquí no hubo muchos murcianos en la Sierra de Filabre. Murcia, Castilla-La Mancha y Valencia. De ahí vino la mayor parte de los repobladores de Almería. Y en el caso de Castilla-La Mancha, en general de las provincias de Cuenca, Guadalajara, Albacete y de la zona más montañosa, pegada a Aragón, pegada a Valencia, la zona más pobre también. Yo creo que estos repobladores nuestros que lo pasaron tan mal y fueron tan valientes y demostraron tener tanto coraje, también se merecían una placa en el sitio y no la tienen. No hay nadie, ni siquiera la mayoría de la gente ni siquiera conoce esta historia alucinante de nuestro antepasado. Y creo que, si no se me echa atrás el alcalde de Alcudia, creo que lo vamos a tratar de subsanar esto haciendo algún pequeño centro de interpretación que le cuente a la gente de Almería, no solo a los de Alcudia o a los de Tarla o a los de aquí de la Sierra, sino a la gente de Almería de dónde vinieron sus antepasados, porque tenemos información para explicarle esto a la gente de prácticamente todos los pueblos de la provincia. Entonces, yo pienso que sería se complementaría maravillosamente tener aquí en Taralgo sobre la piratería berberica que tendría tanto gancho y que serían cosas baratas de montar, y no estoy hablando de cosas que costaran mucho dinero, y que en el estudio hubiera algo sobre los repobladores, se complementan maravillosamente a los dos. Y nada más, esto es todo lo que tengo que contarles. Muchas gracias por su atención. Quería agradecer a todos los que han participado, agradecer a las personas que han hecho posible esto, a Ramón, que fue uno de los que me visitó un día en mi ayuntamiento y me dijo: Trini, ¿tú sabes que aquí hay un mozárabe que se llamaba el Joray, que tenemos ahí una era? ¿Podríamos intentar hacer algo sobre esto? Seguidamente parece que se pusieron en conexión. Y al mes y pico, mi amigo Francisco Martínez Botella vino también y me comentó: Trini, tú sabes que tenéis una historia impresionante en Taral y que merece que no solo tu pueblo lo conozca, sino que se conozca en toda la provincia y en todo y donde podamos tener alcance. Y me lo cuestioné, la verdad, sin tener conocimiento, pero sabiendo que tenía un apoyo y un respaldo importante de todas estas personas que han estado hoy aquí y que os y me han enseñado mucho hoy de la historia de mi pueblo. Pueblo de Tal, ¿qué os voy a decir? Que esto es un ejemplo, un pequeño ejemplo, una pequeña primera piedra de lo que vamos a intentar hacer en Tal. Y para eso, como siempre,
solicito y sé que la voy a tener, solicito vuestra ayuda. Y porque sé que queréis posicionar tal y que no solo sé que de esa historia en ese libro del estado de tal o en estos grandes historiadores que lo llevan y que lo estudian, no, queremos que esa historia se extrapole a todos nuestros niños, a toda nuestra gente y que nos conozcan. O sea que solo hoy pediros esa ayuda, que hoy ha sido un pequeño grano de arena y que vamos a conseguir muchísimo más. Gracias Juan por estar aquí y por habernos ilustrado que Juan también es parte de mí, no solo tal, sino que también es de Alcudia como yo y bueno, para mí también es un orgullo. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias porque habéis hecho que este día, que ha empezado siendo muy pequeño, ha sido grande. Padule, un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Nosotros vamos a estar aquí.